queremos compartir también con todos ustedes un video al que le vamos a dar play ya nomás, porque se puede apreciar cómo una mujer enfrenta a un cuidacoches. Esto en el centro de Asunción. Fue un video publicado en redes sociales de una mujer identificada como Cintia Villalba. Esto acontecía sobre las calles Caballero y Mariscal Estigarribia, en cercanías de un banco. La mujer quería estacionar para ingresar justamente a la entidad bancaria. Sin embargo, fue impedido esto por los cuidacoches. Escuchemos el audio. No, es espacio reservado. No pueden reservar el espacio. Desde las 5 nomás queremos trabajar, nomás, señor. Yo también quiero trabajar. Yo también quiero trabajar. Yo no estoy jugando. Señor, yo no le voy a faltar respeto. Bueno, pero no hay que guardar el lugar así. Ya sé, pero nosotros estamos madrugando, señor. A partir de las 5. Yo también madrugo. Yo no digo que vos no madrugas. Yo quiero estacionar un rato. Y no está reservado el espacio. No, va a ser un rato, señor. Nosotros queremos trabajar, nomás. Vos me adivinás que yo voy a tardar o no. Y decime decir la verdad que vas a hacer. ¿Y para qué cerrás primero? Vos empezaste a reservar. Sí, pero para eso madrugué, a las 5 de la mañana, tú, señor. ¿Vos a qué hora sabés que yo me desperté? No sé, señor. Y bueno, entonces no vaya a adivinar. Deja, voy a estacionar ahí. No está reservado. Dice que se puede estacionar. No. ¿Querés que te muestre el cartel que dice que se puede estacionar? Está reservado, señor. Y bueno, salí, entonces voy a estacionar. Pero no puedes tener consideración por mí. No, y vos puedes tener consideración por mí, que yo quiero estacionar ahí. ¿Por qué alzas la voz, señora? ¿Por qué alzas la voz? ¿Por qué me estás tapando el lugar para estacionar? Estás en la calle. Y señora, nosotros a las 5 de la mañana vinimos porque... No, es para reservar, no, es tu calle. Ya sé, señora. Y bueno, salí, entonces voy a estacionar. ¿Y por qué, señora? No puedo tener consideración. No, no puedo tener consideración, estás en la calle. No podés cerrar la calle. Voy a estacionar ahí. Y si le haces algo a mi auto... Por favor. Voy a reservar. Se te explico, por favor. No podés reservar el lugar. ¿No entendés, pío, eso? Ya sé que no se puede, pero se te pide un favor. No, no, es un favor. Tirame a tu cama. ¡Ey! ¿Querés tocar o tocar? No, yo te voy a demandar. Deja de tocar mi auto. Escucha. No, no. Salí, voy a estacionar. Sí, estoy hablando. Bueno, lamentable realmente lo que sucedía. Reiteramos esto en el microcentro capitalino y muchas personas son víctimas todos los días de este tipo de situaciones. Entendemos, obviamente, la postura de los trabajadores. Sin embargo, sabemos muy bien que la calle es un espacio público y uno puede estacionar en los lugares que están predispuestos para esto. Esto lo denunciaba una mujer, reiteramos, ella fue identificada como Cintia Villalba y lo hacía a través de sus redes sociales. O sea, es una denuncia que ella misma publicó y se hizo eco en la mayoría de los medios. Estos fueron los reportes que nos llegaron a través del 0972 303000. Continúa enviando tus denuncias, así la